Bueno, gente. Pactos, cultos, sectas, covenants. Una de las cosas más importantes que llegan ahora en WoW Shadowlands, por lo que vamos a tener que tomar una sabia decisión. ¿A cuál de los cuatro unirnos? Esto va a cambiar bastante nuestra rotación. Va a ser muy importante para raidear, hacer PvP, mazmorras míticas, torgas, transmog. Van a haber un montón de cosas ligadas a los Covenants, razón por la cual es importante tomar una decisión sabia. Y aparte, si queremos cambiar de Covenant, tenemos que esperar una semana. Porque si es que nos arrepentimos de Covenant, digamos que yo elegí Bastión y luego me voy a Revendreth, no pasa nada, es gratis. Pero si de Revendreth quiero volver a Bastión, tengo que hacer dos misiones semanales, lo cual significa esperar una semana entera, porque hago una el martes y la otra el otro martes. Así que para ahorrarnos esa disyuntiva, hoy les traigo este video hablando sobre cuál Covenant es la mejor decisión para ti y solo para ti, desde dos puntos de vista. Desde cuál es la mejor para tu clase, tu especialización y cuál te gusta más. Pero antes, un gran saludo a Tsugornak por volverse un miembro del canal. La verdad se agradece un montón. Todo un crack, mi pana Tsugornak. La verdad, un genio. Así que bueno, la primera es la más simple, la más sencilla, la más subjetiva. ¿Cuál es la que a ti más te gusta? O sea, ¿te gusta todo el tema de armadura de huesos de Maldraxxus? ¿Te gusta el bastión que es en el cielo, todo paladín, todo ángeles? Ahí la decisión es tuya y sola tuya. Ahí puedes echarle un vistazo a todos los transmogs que hay, a todas las monturas que hay. También quizás el lore te llame un poco la atención, porque tenemos a Draka en Maldraxxus, por ejemplo, o a Kael'thas en Revendreth. Entonces eso es total y meramente subjetivo, y ahí tienes que tú tomar tu decisión según el que más te guste. Pero lo segundo, que es un poco menos subjetivo y es más bien los números, es cuál es la que a tu clase más le sirve. Porque muy épico y muy lindo tener el transmog de Ardenwald de cuero, hasta que te das cuenta que es la peor para tu clase y básicamente nadie te invita ni a mazmorras, ni a raids, ni a nada, ni a torgas, ni a hacer misiones de mundo, porque tenéis la peor de todas para tu clase. Así que por eso hoy vamos a estar echando un vistazo a un documento de Excel que hizo un gran sujeto, recopilando un montón de información de Discord, de Reddit, de la misma beta de Shadowlands, para pues hacer toda una tabla enorme sobre cuál es el mejor para qué spec. Esto está enfocado solo y solamente en PvE, o sea, en Mythic Plus y en raideo. Esto no toma en cuenta el PvP, así que si que tú eres uno de esos sujetos que juega al WoW solo por el PvP, lamento mucho la existencia del parche 8.3 y también este video quizás no sea el para ti. No, esa oración mucho sentido no tiene. Pero bueno, sin más dilación, acá tenemos ni más ni menos que la tabla. Como pueden ver, hay mucha información. Acá el link lo tienen obviamente en la descripción de este video, así que no se hagan drama, pueden revisarlo ustedes tranquilamente. Y acá primero lo que hacen es explicar cómo lograron obtener toda esta información. Y básicamente recopilación de muchas partes, así que no hace falta. Y luego acá a la izquierda tenemos toda la información importante. Acá a la derecha hay notas, o sea, te explican por qué han tomado esa decisión. Y luego a la izquierda está dividido. Acá tenemos los Kyrianos, los Necrolords, los Negroseñores, luego los de Ardenwald y finalmente los de Venthyr. Y luego a la izquierda tenemos todas las specs. Blood DK, tenemos Frost DK, etcétera, etcétera. Todas las specs del juego. Y luego, ¿en qué se divide? Pues tenemos Beast, bueno, mediocre, malo y basura. Beast significa que es best in slot. En otras palabras, el mejor posible para tu spec. No hay ninguno que le gane. Bueno significa que es relativamente fuerte, podría ser Beast dependiendo de si es que cambian un poquito los números. Y también se van a fijar que en algunas opciones no hay Beast, sino que hay muchos buenos, como podría ser por ejemplo para el druida tanque, que tiene tres opciones buenas y ningún Beast. Eso es porque no está muy claro cuál de estos tres es el mejor o la competencia, y la diferencia es tan mínima que no existe un Beast, sino que existen tres muy buenas opciones. Luego, mediocre es que no es increíblemente efectivo y que solo es muy útil en escenarios muy específicos, en cosas que pues están a pasar de vez en cuando. Bad es malo, significa que o está mal diseñado o simplemente los números no dan y a comparación de los otros Covenants es que no hay manera de justificarlo. Y trash es que literalmente está roto fundamentalmente y que necesita directamente un rework. O sea, empezamos bien. Así que acá se pueden hacer una idea. Yo no voy a estar pasando por todas las clases porque son un montón, pero por eso tienen ustedes el link en la descripción para ir y echarle un vistazo. Pero yo les explico cómo funciona. Así que, por ejemplo, si nos vamos al DK, tenemos por ejemplo que para los Kyrianos ser DK es mala idea. Es totalmente lo peor del mundo. La habilidad del Venthyr es bastante buena para los tres. Tanto el DK Sangre como el DK Profano tienen Beast Ardenwald. El Frost, el Beast está por ahí. Y luego, lamentablemente, los Necroseñores para los DK es mediocre y malo. Y eso a mí me da mucha pena, porque
ser de K y ser de Maldraxxus con la armadura de huesos y todo de carne y calza perfecto, porque es que van de la mano los de K con los necroseñores. Pero si es que tú eres de K, ser necroseñor es mala idea, porque no funciona bien con tu clase, con tu rotación, los números no dan, así que literalmente te conviene ser un de K de Ardenwald. Y eso es uno de los problemas fundamentales un poco con los Covenants y la razón por la cual también dice acá Build the Ripcord, porque a lo que se refieren es que ¿por qué yo siendo de K, que quiero ser un DK Necroseñor, no lo puedo ser porque la habilidad está mal balanceada? Entonces al final del día acá están un poco los problemas con los Covenants, en que vamos a estar nosotros más obligados en elegir según cuál nos convenga versus cuál nos gusta más estéticamente. Obviamente esto podría cambiar y muy probablemente imagino yo que en el parche 9.1, 9.2, por ahí, cuando los de Blizzard finalmente se den cuenta que balancear todas estas habilidades y pasivas es muchísimo trabajo y muy difícil, van a simplemente hacerlo universal, en el que tú vas a poder ser un DK Necroseñor con la habilidad de los Vencir, por ejemplo, porque son los Shadowlands y han logrado un pacto entre ellos y ya no hace falta tener que estar en guerra entre todos los pactos constantemente para poder tener la habilidad. Seguramente eso termina pasando y a eso se refieren con The Ripcord, porque los de Blizzard dijeron que el sistema, por cómo estaba hecho fundamentalmente, eso era imposible, pero te acabo de explicar cómo hacerlo. Literalmente es así de fácil, se inventan una excusa en el lore y ya está hecho. Pero bueno, por otro lado, por ejemplo, los Demon Hunter tienen que ser de Vencir, porque ahí está el Beast. El resto es todo o mediocre o malo, y si es que eres Havok, pues Kiriano también es una opción todavía, pero el resto muy bien no da. Así que a los Demon Hunter, por lo menos al comienzo de la expansión, los veremos a la gran mayoría en Vencir. Ahí no está tan mal, al Demon Hunter le calza muy bien ser un vampiro de las profundidades, la verdad le calza bastante bien, sobre todo con la metamorfosis y tal, así que a él le va bastante bien. Y los druidas también estarán muy felices, porque como pueden ver, el Beast del resto es Ardenwald y todo el resto de las specs también tienen muy buenas opciones en Ardenwald. Entonces, en algunas clases hay suerte, en otras no hay. Si es que a ti te gustaría ser un DK Paladín, un DK Kiriano, estamos medios mal. Y después algunas clases están un poco más peligrosas, como pueden ver, por ejemplo, el Paladín Protección, que tiene a todos los Covenants mediocres y a los de Vencir los tiene directamente con una mala opción. O sea, esto está un poco mal balanceado, es normal, o sea, parche 9.0, nada es perfecto, pero da un poco de pena tener que sacrificar la elección que tenemos por la opción que más nos convenga. Porque están promocionando por todas partes los de Blizzard la expansión de Shadowlands como la primera expansión en la que tenemos una elección muy importante que hacer, y es el Covenant. Porque esto tiene lore, tiene transmog, tiene misiones semanales, tiene un montón de cosas, además de las habilidades que nos dan. Pero por lo que vemos, si es que eres un pícaro, por ejemplo, ser Kiriano es una pésima idea. Por lo cual, una elección no es, sino más bien es un o me arriesgo y juego lo que quiero, o me voy a la segura y voy a lo que es el Beast. Porque si eres pícaro, tienes que ser de Maldraxxus. Igual tienes opciones buenas entre Vencir y Ardenwald, pero Maldraxxus es la mejor de todas. Que a mí me preguntan un montonazo que cuál Covenant voy a elegir, cuál es el que quiero, qué voy a estar jugando. Y yo meineo monje. Meneo monje DPS, y como pueden ver, mucha opción no tengo. Todo es mediocre menos Vencir. Por suerte, yo mis dos opciones eran o Ardenwald o Vencir, porque son las que más me gustan. Las habilidades las estuve probando en la beta y la de Vencir está muy entretenida. La de Ardenwald muy simple, pero aún así muy muy cool. Así que yo me salvé porque la de Vencir es la mejor opción y es la que más me gustaba. Así que yo estoy salvado. Pero si tú, por ejemplo, eres un Mistweaver Monk, o sea que si eres un Healer Monk, tienes que ser de Maldraxxus. O si no, no te van a invitar a nada. Es que así va a ser, loco. Es que obviamente para Mítico plus 2, plus 3, esto va a afectar entre 0 y nada. Pero apenas llegas a los plus 8, plus 9, a los números más altos e importantes y arriesgados, el Raider IO se va a empezar a fijar y esto va a empezar a pesar. Los de Blizzard están convencidos en que el sistema funciona tal y cual como está, pero eso no nos dice nada porque también estuvieron muy convencidos con la armadura de Serita, así que cuando te dicen que están muy convencidos, pues no sé qué tan convencidos estén. Así que ya veremos, veremos cuánto tiempo dure esto de acá, veremos si es que esto termina siendo toda la expansión o si lo terminan balanceando. O sea, puede ser que todo esto, todas las quejas, todas las críticas que estamos haciendo terminen siendo nulas porque sale el 9.0, todo está súper perfecto balanceado, todo es bis y somos todos felices. Pero dudo que eso sea, es un futuro medio extraño. Así que les recomiendo un montonazo echar un vistazo, leer lo que dice acá. Si no saben leer inglés,
lo traducen en Google Translate, no, y era, o sea, no hay mucha más complicación que esa. Así que, si gustó este video, les sirvió la información y algo, denle a me gusta, compártanlo con sus amigos. Se agradece un montonazo, como siempre, a todos los miembros del canal por ser miembros del canal, como Yusef Peñalosa, o Arturo Q Ponce, ZTVN Yaren, o Tony BD. La verdad, se agradece un montonazo. Y como siempre, gente, ¿qué opinan? ¿A cuál Covenant se van a unir? ¿Qué les parece este dilema, esta disyuntiva ante la cual todos nos enfrentamos? Déjenlo en los comentarios. Compartan este video con sus amigos, sobre todo si es que van a jugar Shadowlands pronto, porque esto es información crítica, en mi opinión. Y nos vemos en el próximo video.